Buenas tardes, amigas, amigos y amigues. Hola, muy buenas tardes, Camilo. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, les damos la más cordial de las bienvenidas al capítulo 16 de Arte Más Memoria, un proyecto para conversar en este contexto de pandemia. Y el capítulo de hoy está dedicado a las iniciativas culturales antirracistas que se han realizado en el museo y sobre las expresiones culturales migrantes y los pueblos originarios que han problematizado los temas de migración y racismo. Bueno, entonces a continuación vamos a saludar a nuestros invitados de hoy. Vamos a saludar a Félix Teupul, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Originarios. Hola Félix, ¿cómo estás? Y vamos, vamos a saludar también a Francisco Basso, miembro del Movimiento Acción Migrante MAM. ¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido, Francisco. Estás silenciado. Sí, estás silenciado ahí, Francisco. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Espero que sea un espacio interesante para nosotros y nos vea. Sí. Amigues, antes de empezar, vamos a disculpar la ausencia de la compañera Juliet Micoltá del colectivo Bemba Colorá, que no ha podido estar presente por problemas familiares. Y se ha decidido en una conversación 5 minutos antes de empezar este programa que íbamos a iniciar la conversación por el verdadero dueño de casa, que es nuestro compañero Félix Teupul. Bueno, Félix, mira, te queremos dar la bienvenida al Arte Más Memoria y, bueno, comentar que el año 2018 realizamos el año de las memorias de los pueblos indígenas. Ese fue como el tema que el museo estableció como temática anual ese año. Y antes de empezar la conversación, queremos invitar a rememorar un video que muestra un poco de las actividades que se realizaron ese año en el museo. Así que, corre video. Año Nuevo Aymara, Año Nuevo Quechua Nicarantay, un espacio de espiritualidad mapuche. Esta noche no más canto. Como una carta y sus raíces están los consejos.
muchos niños, muchas niñas, muchas familias, gente mayor. Entonces, para mí fue histórico, por decirlo de alguna forma, y esto construye ese diálogo, a generar hermandad entre pueblos, como el pueblo chileno mestizo trabajador y el pueblo mapuche. Muchas gracias, Peña Daniel. Bueno, ahí tenemos algunas imágenes que nos permiten recordar un poco cómo fue ese año nuevo indígena, ¿no? Que se hizo con varios invitados y con un marco de público muy interesante. Félix, ¿tú cómo lo recuerdas? ¿Qué significó para ustedes este trabajo? ¿Qué implicancias tuvo haber que el museo haya decidido, en el fondo, abordar esta temática? Kamisara ki hinatanaka koyakanaka, sensai pichai, yorana korua, apache mamosquipas, narimari upinipula muen. Y gracias por la invitación, Alejandra, Camilo, al Museo de Memoria, Francisco, mi saludo cordial, paterno. Mira, y gracias por la invitación, de lo más profundo, porque realmente... En el contexto de la invitación, ¿cierto?, hemos estado viviendo días muy sensibles. Quiero, bueno, en particular, y si me permite, por favor, dar un saludo a mi Tommy, mi buen, al Peña y Marcelino Collillo, que ha estado con su problema de COVID-19 por ya por más de un mes en el Hospital Barros Luco, y que pasado mañana ya se conmemora otro año más, ¿cierto?, del asesinato de Macarena Valdés. Y sí... Claro, recuerdo perfectamente y de manera muy grata, Alejandra. Resulta que el año 2017, con un grupo de indígenas que hemos trabajado la temática de derechos humanos, fuimos a golpear la puerta tal cual, fuimos a golpear la puerta del director y que le expresamos que el Museo de la Memoria, si bien entendíamos perfectamente que se había construido y erigido bajo el contexto de la dictadura de Pinochet entre 1973 y 1989, 1990, indicamos que la memoria indígena era antes del 73 y después del 89, y hasta el día de hoy nos vemos vulnerados nuestros derechos humanos. A lo cual fue una respuesta institucional, pero de mucha significación. En este sentido, yo tengo que decir siempre gracias en este caso al director, don Francisco Estévez, y se permitió, y lo dijo así tal cual, dijo que este golpe de puerta que hicimos le dio una oportunidad de repensarse al museo, de repensarse como un ente social. Y desde ahí en adelante hemos tenido un vínculo cercano con el Museo de la Memoria y que gracias al apoyo institucional del museo, ¿cierto?, nos vamos de alguna manera abriendo campos en materia de lo social, en materia de encontrarnos en esto de ser indígena y la sociedad chilena que tanto reniega. Los conflictos del Estado con los pueblos indígenas en general, indígenas, quechua, aymara, lecanantay, los derechos al agua, la vulneración de esos niños que están hoy día creciendo con arsénico y con plomo en sus cuerpos, para el norte, ¿cierto?, la violencia institucional, policial, que existe también para los niños en el sur, en Cañete, Arauco, lo que tienen que vivir ellos y crecer para poder después ser hombres, se supone hombres de bien, con toda esa rabia. Yo eso no lo puedo todavía entender desde este Chile desde 1900 en adelante, que no ha querido transformar su pensamiento, y este pensamiento me refiero, ¿cierto?, a las líneas de formación que tiene la sociedad nuestra desde Arica hasta Magallanes y Rapa Nui. Bernardo Higgins no es padre de la patria, por ejemplo, de los pueblos indígenas, probablemente no de los Rapa Nui, no de los quechos, ni tampoco de los mapuches. Ahora, pero lo que sí, hay una alianza, por último, ¿cierto?, de compartir el territorio, y ese compartir el territorio, que siempre fue de buena fe de la población mapuche, no se ha visto de manera recíproca por el Estado chileno.
¿Sí? Entonces, la anexión del territorio al sur del Biobío a partir de 1900, con el genocidio que significó la pacificación de la Araucanía, sigue teniendo una cicatriz enorme en nuestra población indígena. Y dentro del proceso social, sociológico y antropológico, que ha sido precisamente la formación, la educación en los colegios, que nos ha fracturado mucho, de mucho más profundidad. Y hoy día, en el año 2020, las corrientes políticas de izquierda y derecha, le piden a la población indígena que levante un representante, un dirigente, y eso no va a ser posible. Si la corona española entendió que ese proceso no iba a ser posible, la corona española fue la que hizo los diferentes parlamentos y conversó con Negrete, y conversó con Quilín, y conversó con Carahue, y conversó con Puerto Saavedra, y conversó con San Juan de Osorno, y conversó con todos. Y así tuvo alrededor de 250 años de paz y una relación económica, ¿cierto?, que era la frontera del río Biobío. Llegado al Estado, a partir, ¿cierto?, de 1818, se anexa el territorio y empieza el genocidio de todo, ¿cierto?, el sur de Chile, y de todo me refiero hasta los Yaganes y Cahuascar. Entonces, es tan profunda la herida, pero también, ¿cuál fue el mejor recuerdo de esto? Es que las instituciones las hacen las personas, y en este caso, al Museo de la Memoria, al director y a todo el equipo del museo, este comienzo, este encender la llama, esperamos que se replique en las distintas instituciones del Estado, de las universidades, que se puedan abrir un pensamiento más nacional, no nacionalismo, más nacional me refiero, ¿cierto?, a su identidad, a que los valores indígenas pueden ser un tremendo aporte a la identidad del país, que se ha visto tan perdida, sobre todo en esta revolución del 18 de octubre en adelante, que hasta antes de eso, yo te diría que ni la cueca hasta el día de hoy todavía es un sello identitario. Entonces, el valor indígena tiene mucho que aportar a la sociedad, pero también la sociedad se tiene que replantear. Las instituciones deben asumirse mestizas, porque es la base, ¿sí? Desde la moneda hasta las distintas instituciones, y llámese aquí la acción más directa, son las universidades. Y las universidades deben tener programas interculturales indígenas, ciertamente, y hoy día también extendemos nuestro abrazo a que se ha reconocido la población afrodescendiente. Entonces, también nuestro cariño, nuestro más profunda admiración, ¿cierto?, a todos los luchadores que Chile demuestra con serios bufetazos, y aquí lo digo porque, si bien es cierto, se han rebrotado racismos trasnochados, ¿cierto?, propio de la ignorancia que provee la educación chilena, hoy día, en un acto inhumano, es que se han desplazado, se han expulsado del país de Chile a personas particularmente negras. O sea, Chile no quiere a los negros. Ese es el mensaje que hace el Estado y esta derecha indolente que piensa que aquí hay una población blanca. Y yo le quiero recordar a la derecha que no es así. Bernardo Higgins reconoció, ya una vez instalado el Estado de Chile, reconoció la población indígena. ¿Por qué los herederos políticos hasta el día de hoy no hacen ese gesto? Aquí hay mapuches, aymaras, rapanui, y hay negros, y hay colonos, sí, alemanes, suizos, franceses, sí, también, reconózcanlo con el mismo valor. Ese sería el mensaje. Bueno, pero además de todo esto, discúlpame, Alejandra, después de esta apertura, de este pensamiento del director en este caso, que dio... dio una respuesta para que el año 2018, todo el año, el Museo de Memoria haya hecho a la memoria de los pueblos originales. Y eso, se hicieron más de 90 actos entre teatros, conversaciones, en fin. Pero aquí vinieron mucha gente, y ese es el reconocimiento a la memoria. Ese reconocimiento al museo en particular, de rebrotar esta ciudadanía chilena
que a lo mejor no nos gusta, pero es la que hoy día tenemos y que algún día esperamos tener un padrón que no significa romper el país en dos. Significa que yo soy mapuche y yo necesito tener mi fortalecer mi identidad con idioma y religiosidad y espiritualidad. ¿Sí? Y de esa manera poder estrechar los vínculos con la sociedad chilena. Muchas gracias, Félix. Gracias, Félix. Excelente. Oye, cuando hablaba de los afrodescendientes chilenos que además pelearon en la Guerra de la Independencia, como vienen de la región de Arica, me hace recordar también que es un pequeño homenaje a don Pedro Humire, que estuvo presente en ese video que vimos, no sale en el video, pero estuvo presente un gran folclorista chileno que ha hecho un rescate enorme de la cultura aymara y que nos acaba de dejar el 13 de agosto. Así que vaya un pequeño homenaje a don Pedro Humire. Félix, un gusto tenerte. Jayaya, sí. Un gusto tenerte presente en nuestro programa Arte Más Memoria. Yo, más que preguntarte algo, me gustaría que nos contaras cómo es lo que sucedió recientemente en el Gualmapu, estos hechos repudiables a toda luz, se refleja una carga racista, de una carga racista además entre chilenos, y cómo ves tú lo que ha ocurrido ahí en Cautín, en Victoria, y cuáles son... Igual parece a ti que debe ser la respuesta de la sociedad necesaria para levantar contra este tipo de expresiones supremacistas y olvidables. Mira, Camilo, querido, resulta que al despertar la revolución del 18 de octubre, en Santiago Centro se levantaron muchas banderas mapuches. Pero cuando llegamos a los cabildeos, ustedes se recordarán que siempre se promulgaron y se promovieron muchos cabildos a niveles comunales. Y ahí vimos que toda la lucha en la calle no se reflejaba en los cambios de sociedad que queríamos. Yo estuve mucho, el cual en ciertos consultorios decíamos, oye, tiene que fortalecerse el idioma y la atención de machos. Y la gente, los conciudadanos, los vecinos de las comunas decían, no, pues los mapuches al último. Y entonces yo me di cuenta de manera temprana que el movimiento y las banderas mapuches a lo mejor reflejaban un acto contestatario a la bandera chilena, pero socialmente, cívicamente, todavía cuesta una generación completa, 20 años, cambiar este chip. Y en este contexto, Camilo, es que te quiero decir que el problema probablemente no sea de las personas, el problema es un problema estatal, que yo insisto personalmente en que el validar formarnos con Sergio Villalobos, que nos desconoce, nos invisibiliza y hace toda una cultura de la anulación de personas en el país, yo digo que eso es lo grave. Si las personas se van criando conforme les van enseñando ciertas generaciones anteriores. Entonces, esa validación terca, antojadiza, muy a lo Faustino Sarmiento, diría yo, o sea que se replican 100 años de educación desde José Faustino Sarmiento, desde el desprecio máximo por la humanidad, el desprecio. O sea, estamos en un 2020, Chile quiso ser moderno, pero se dieron cuenta que ni la internet de las casas funcionaba. No funcionaba nada de lo que se pretendió demostrar al mundo. Entonces, cuando Chile es de la OCDE, ya me imagino yo que los países europeos pensarán, ¿con quién hicimos firma nosotros? ¿Qué Chile firmamos? ¿Quién o qué de Chile firmó el Tratado Multilateral Económico de la OCDE? ¿Quién? ¿En quién era Chile cuando firmó el Tratado Multilateral Económico de APEC, de las economías emergentes de Asia-Pacífico? Cuando su sociedad estaba quebrada desde lo más profundo de su idiosincrasia, porque esa idiosincrasia lo que reflejó que había fue hipocresía. No hay nada verdadero en la sociedad chilena. Se quebró carabineros, militares, el cuerpo judicial. El Estado gastó plata para hacer montajes jurídicos que llevaron a la cárcel personas inocentes, ¿cierto? Me refiero, ¿cierto?, al caso Antorcha y el caso Huracán.
Ese tipo de dolor, esa fractura social, va a costar 20 años, una generación completa, pero tiene que cambiar la estructura del país. O sea, la nueva constitución debe nacer de manera natural la relación de personas. Tiene que nacer de manera natural que las estructuras del Estado, las estructuras de la sociedad, tienen que ser vistas desde una interculturalidad, una plurinacionalidad, ¿cierto? Donde cabemos todos, evidentemente cabemos todos, pero muchas líneas de pensamiento. No puede existir una, aquí yo diría que en adelante no pueden existir estas universidades que europeizan el pensamiento chileno, que estamos al sur de América, que este Ayayala nuestro, y nos quieren poner como nos dijeron los jaguares, los ingleses de América, y todos epítetos falsos. O sea, pretender ser lo que no somos, ese es el error más grave que puede tener un país. Ahora, yo admiro, ¿cierto?, a las relaciones de Estado y pueblo originario, porque cuando hay una buena relación, es que todo... Cuidado, Félix, cuando te mueres, porque se escucha mal. La relación del Estado neozelandés, colono, con la población maorí, es una relación. No, hay muchos problemas todavía de reconocimiento, pero ya hay una posibilidad de relación social, donde el maorí ya tiene acceso al desarrollo intelectual, universidades y el desarrollo económico. Por lo tanto, también hace su parte Canadá, teniendo muchos problemas con la población originaria, las primeras naciones, pero así de a poco también entendemos que los problemas sociales se van solucionando, no son de un día para otro. Por eso que pretendemos que con el acto que hizo Francisco Esteves al abrir el Museo de la Memoria de la Población Originaria, es el gatillo para 20 años después tener varios museos, varios actos como el Museo de la Memoria. ¿Sí? Ese es el anhelo. Oye, Félix, en relación al tema de la Constitución, ¿sabes? Camila, dime. Se te escucha muy mal. Hola, hola. ¿Se me escucha mal? Sí, mucha interferencia en tu micrófono también. Hola, hola, hola. ¿Y se escucha mejor? Sí. Un poquito mejor. Sí. ¿Se escucha un poquito mejor? Oye, en relación a la Constitución, ¿tú sabes si quedó estipulado la participación de los pueblos originarios dentro de la Convención Constituyente? Claro, mira, ahí lo que tenemos como crítica, digamos, crítica desde la base indígena, desde la base indígena, es que la información del proceso constituyente todavía no llega a la base de comunidades indígenas. Quienes están liderando y manejando la información son indígenas, de apellidos indígenas, que son de partidos políticos, de Renovación Nacional, de la UDI, del Partido Socialista, del Partido Comunista, etcétera, de esa franja, o diríamos de esa élite política que manejan y el Ministerio de Asuntos Indígenas se lo va a adjudicar a algún peñi con apellido, pero va a ser del Partido Socialista o de la UDI. El proceso constituyente y los escaños que se están pensando ahí también se lo están peleando y a los partidos políticos. Entonces no le dejan respiro a la base indígena. Entonces, conforme el proceso no baje la información verídica, honesta, ¿cierto? Hacia la población, hacia las comunidades indígenas, digamos, el proceso va a seguir siendo, van a cambiar los nombres de González y a principio de Rinconquillo. O sea, solo van a cambiar los apellidos, pero el pensamiento europeísta de lo que significa la ley de partidos políticos va a estar ahí, no va a estar reflejada la voz de la necesidad de la base indígena, de las comunidades de norte a sur. Claro, la decisión del sistema eleccionario, la que se tomó en el fondo, deja fuera también la participación de la sociedad civil, ¿no? Ya sea mapuche, mara, o de las poblaciones aquí en Santiago de Chile. Bueno, les recordamos que estamos en vivo, espero que se escuche bien, mejor, no. Que estamos en vivo. Dime, Alejandra. Que no te escuchas bien, pero interpreto lo que tú dices, que le queremos recordar a la audiencia. Estamos en el programa Arte Más Memoria, que es un programa en vivo que se aloja en la plataforma Conectados con la Memoria. Por si lo quieren volver a ver o recomendar, va a estar alojado en esa plataforma que pertenece al Museo de la Memoria. Quería aprovechar por
de decir en el fondo un par de saludos que tenemos de Angel Yey, que ustedes deben conocer, que está en Francia, mandando saludos desde allá. Miriam Medina, que es una habitual auditora, o no sé cómo se dirá, pero cibernauta nuestra, no sé cómo decirlo, pero está siempre incondicionalmente. Paula Atias y Patricia Ardiles, que también está escuchando el programa y asistiendo a, este, a esta conversación. Entonces ahora vamos a ir con nuestro querido Francisco, ¿no? Vamos con Francisco. Hola, Pancho, estás por ahí, probemos sonido por si acaso. Hola, Francisco. Sí, ahí está con un... todavía está ahí con un poquito... Hola, Camilo. Se te escucha con un poco de interferencia, pero se te escucha. Se entiende algo. A ti se te escucha perfecto, eso es bueno. Bueno, bienvenido a nuestro programa Temas Memoria. La primera aproximación al museo que realizó el movimiento Acción Migrante, recordamos que Pancho Bazos hace parte del movimiento Acción Migrante, fue la primera aproximación que se realizó, si mal no recuerdo, corrígeme si me equivoco, fue para diciembre del 2018 para preparar el año migrante en el museo y para organizar la actividad por un Chile donde quepa muchos mundos. ¿Qué nos puedes contar de experiencia de vinculación con el museo en un año tan conmocionado como fue el 2019? Porque al final ese año, por el derecho a ser migrante, se vio cruzado también por el estallido. Sí, nosotros tuvimos dos actividades con el museo en el 18. Un 30 de septiembre, en que era el día de lucha por establecer en Chile un día contra el racismo, que fue la primera actividad que tuvimos más o menos grande. Tiene toda la razón, sí. Y que además se dio en una situación súper complicada, porque era todo el proceso de abrir el museo a la comunidad, ¿no? No solamente como eventos como los que señalaba Félix o los que hicimos nosotros, sino a los vecinos. O sea, que los vecinos se hicieran parte y asumieran como propio el espacio del museo. ¿No? Y eso implicó, por ejemplo, que cuando nosotros planificamos las actividades, nos encontrábamos con otras actividades que estaban en el mismo espacio en ese momento. Y me acuerdo ahí que tuvimos que establecer una coordinación con Amnistía, que tenía un programa para el mismo día, ¿no? Y realmente fue muy interesante, no solamente porque logramos un buen resultado juntar las dos actividades, sino que consolidó una relación que ya teníamos antes con Amnistía, de pensar y desarrollar actividades conjuntamente. Entonces, no solamente ha sido una experiencia con ustedes, sino los espacios que a partir de ustedes se pudieron generar. El tema que nos vinculó al comienzo, que iba vinculado al tema del racismo, el acto fue realmente impactante, no teníamos expectativa que fuera tan relevante, como lo fue también en diciembre, ¿no? Fueron cosas que marcar. El 19 se nos complicó porque, por un lado, estuvieron la primera agresión al interior del museo, o sea, primera vez que tiraron bombas, que la represión ingresó al museo, por un acto que había, que era un acto en reconocimiento a una gran luchadora, pero que en definitiva los conflictos estaban en la calle, no adentro. Sin embargo, se aprovechó de eso para pasar por encima de lo que estaba ahí, lo que obligó a cambiar un poco las reglas del juego. Para nosotros fue muy, muy complejo, porque teníamos todo ya previsto, todo armado, para hacer el acto que iba a ser el 30 de septiembre del 19, y obviamente en el contexto que se daba había que modificar algunas de las condiciones, pero fue complejo, igual pudimos hacer algo, pero ya ni siquiera el 30, porque las cosas se iban sumando, ¿no? Y coincidió con la muerte del padre del Dunate, ¿no? Que el día de cambio que habíamos previsto fue el día en que se le veló en el museo. Aún así lo hicimos en octubre, ¿no? Y con todas las limitaciones del caso, marcó otro hito en el trabajo que estamos construyendo por este tipo de lucha. El año 19 era el año que se vinculaba con el tema de migraciones. Y comenzamos a trabajar, hicimos un equipo interesante de trabajo, cuyos resultados algunos todavía están pendientes, ¿no? Porque hubo mucha gente trabajando materiales, sistematizando
trabajos, sistematizando experiencias, que nos debe llevar en algún momento a transformarlo en algún documento que a todos nos sirva, que sirva un poco sistematizar lo que se está haciendo y avanzar en los conocimientos que hoy día tenemos sobre estos temas. Pero aparte de eso, las condiciones que se daban ahí te llevaban a plantear otra manera de encararlo. No era posible ya las cosas de grandes movilizaciones, tomarte las calles, y en ese escenario tuvimos que trabajar para esa oportunidad. Ya ni hablar para el Día del Migrante. Perdón, en esa oportunidad además logramos una alianza interesante, se creó un espacio común en que participó muchas organizaciones, no solamente de migrantes, creo que la alianza de ustedes con la academia, con la Universidad Academia de Humanismo Cristiano fue importante, ¿no? Y abrió un espacio de trabajo común que yo creo que va a ser, deberíamos fortalecerlo. Ya la actividad en sí, bueno, sabemos lo que pasó con la situación que había, creo que de todas maneras fue importante lo que se hizo, pero no pudimos alcanzar las cosas que habíamos previsto inicialmente, dada la situación que se generó contra el museo, que se iba vinculado no solamente a la agresión que hubo del lado directo de la intervención policial, sino toda esa campaña que hizo el gobierno de hacer el Museo de la Democracia y comenzar a inventar otras imágenes para tratar de entrar nuevamente en el negativismo, negar lo que había pasado durante la dictadura. A partir de eso, ya octubre, lo que teníamos pensado para diciembre era imposible, ¿no? Octubre marcó un cambio radical en la sociedad chilena y luego nos tomó la pandemia en el año siguiente. Y ahora nos encontramos en un escenario, yo creo que totalmente distinto, un escenario abierto, no sabemos todavía qué va a pasar, ¿no? Pero sí sabemos que la gente está un poco aburrida de que se repitan las mismas cosas y discursos y quiere algunos cambios, pero esta vez de verdad. Le agradezco a los esfuerzos del museo, creo que aprendimos a trabajar en otros escenarios, ¿no? Y bueno, vamos a seguir avanzando ese camino. Tenemos bueno, nos llamó la atención que esa actividad que fue que se hizo el Día del Migrante del año 2018, en diciembre, tenía una frase que era: por un Chile donde quepan muchos mundos. ¿Cómo está la situación de esa frase hoy, Pancho? ¿Cómo lo ves tú? O sea, a ver, la primera cosa que queremos decir cuando hablamos de los muchos mundos es que antes de que estos migrantes que llegamos en los últimos años tuviéramos, ya en Chile había muchos mundos. Así no se les quisiera reconocer. Entonces, para nosotros siempre ha habido una relación de nuestra situación con los dueños de casa, es decir, los pueblos originarios de Chile, ¿no? Que siempre nos han tratado de ubicar como ciudadanos de segunda categoría y sin reconocer para nada todas las cosas culturales que traen, todo el mundo que cada uno trae, ¿no? Entonces, tú decías peruana, decías nana, ¿no? Y así, con cada una de las migraciones que va llegando, el día de ayer, después de desalojar violentamente a 18 familias, el alcalde de Colina no tiene ningún empacho en entrar a esas familias, había niños, niñas, en plena época de pandemia, o sea, va a fomentar la pandemia con eso, no tiene ningún empacho en decirle a los haitianos que se vayan a vender Super 8. Ese tipo de lógica racista es contra la que estábamos enfrentando. Entonces, cuando nosotros planteamos eso, ¿qué es lo que creemos? Que la sociedad las constituyen las poblaciones que viven en la sociedad, vengan de donde vengan, que sea cual sea su particular situación. Y es en conjunto que hay que construir una sociedad que dé espacio para todos. Obviamente respetando las diferencias. Nos negamos absolutamente a la homogenización, si somos distintos, y esa diferencia es la que nos enriquece. Eso nos permite intercambiar elementos en cultura, conocimientos, experiencias sociales, un conjunto de elementos que van dándole fuerza al crecimiento de esa sociedad. Si hacemos una rápida revisada de la historia, no hay ninguna sociedad
que haya llegado a un nivel de desarrollo significativo que no esté poblada de migrantes. Nos gusta no el resultado al que llegaron al final, porque depende de cómo se organizaron, pero todas fueron. Y quizás para ir al punto de partida, que es un punto que lo hemos discutido, lo venimos diciendo, pero no se menciona mucho, se trata de tapar. Y es el hecho de que no hay razas humanas, hay una sola raza. Y esa raza nació en África, y la madre de la humanidad son negras africanas. Y de ahí se fueron expandiendo para todo el mundo. Eso tendremos que grabarnos en el ADN, pero nos va a costar mucho, porque en el momento en que reconoces eso, se acaba toda esta discusión sobre racismo, que es una discusión absolutamente ideológica, que no tiene ninguna base científica. Cuando tú ves el ADN chileno, haces todos los elementos que la ciencia nos ha dado, te das cuenta de que todo eso es un discutir ideológico. Es como un sector de la clase dominante quiere crear un otro para dividir un pueblo, para impedir que diversos pueblos se unifiquen en torno a eso. Entonces, nuestra visión cuando hablamos de esto, donde podamos entrar todos, es decir, estamos hablando con personas distintas, con historias distintas, pero con una voluntad común de crecer juntos. Y en ese espacio es que definimos lo que fue la ficha en ese momento. ¿Cómo eso es hoy día? Hoy día se ha polarizado un poco la situación, ¿no? La derecha ha salido del sector más recalcitrante, ¿no?, con una ofensiva muy racista, ¿no?, y que se expresa en los diversos sectores. Ahora, hay desde eso que se da como sectores específicos de la sociedad, pero hay una violencia institucional, un racismo institucional, ¿no?, como también un racismo cotidiano, ¿no?, que no es menos malo que el otro, al contrario, porque no se nota, pero está en todos los días, está en las conversaciones más elementales, ¿no? Entonces, nos enfrentamos ahí con ese doble tema del racismo y la lucha a nivel de lo que es la institucionalidad y a nivel de lo que es el actuar cotidiano. Nos preocupa mucho que se pretenda echar la culpa de la pandemia a los migrantes, cuando sabemos que la pandemia vino por el Barrio Alto, por aquellos que tuvieron posibilidades de viajar de turismo a las partes más lejanas del planeta. Nos preocupa que comiencen los discursos de la invasión de migrantes cuando termine la pandemia. ¿De dónde sacaron esa cifra? ¿De dónde dijeron que 500.000 extranjeros iban a llegar a Chile? ¿Cómo se construyen esos datos? Entonces se va generando toda una lógica muy, muy compleja. Y lo más terrible es que dirigentes socialistas que vivieron en el exilio den hoy en la discusión en el Senado discursos contra los migrantes. Chile no puede ser un país abierto. Son gente que fue expulsada de este país por supuestamente ser de izquierda, ¿no?, y hoy tienen el mismo discurso matizado que los sectores más de derecha. Entonces, hay un intento de desconocer que todo el tema de pueblos originarios, que todo el tema de migrantes son problemas políticos, sociales, culturales. No es un problema de macroeconomía. Entonces, te decimos, para nosotros hoy día es un periodo de mucha conflictividad. Estamos peleando con el tema de la ley que está discutiéndose en el Senado, que lo que pretende es cerrar, en teoría, las puertas del ingreso de migrantes a Chile, porque todas las medidas que están proponiendo no hacen más que fomentar la migración irregular. No hay en ningún lugar, en ningún país, que con medidas de ese tipo se hayan podido cerrar fronteras. El cierre de fronteras lo que hace es la migración irregular. Lo vemos en los Estados Unidos, lo vemos en Europa, y cada día ustedes pueden ver la noticia en los diarios de que eso va así. Ese debate está en el Senado, estamos dando la pelea para que algunas medidas al menos sean cambiadas y se acepten modificaciones que venimos planteando. De entre lo que es más relevante, yo diría que es la posibilidad de cambio de visa, estando en el país, ¿no? El tema de las expulsiones, el tema de los niños no acompañados, los procesos de regularización, deben ser procesos normales. O sea, si por alguna causa una persona que estaba regular en el país dejó de estar regular, que pueda volver a estar regular. Es una falta que se puede corregir administrativamente. Y en muchos casos las razones no son culpa del migrante,
sino con, son culpa del sistema del Estado, de cómo funciona. Hoy, por ejemplo, hay muchos migrantes que no pueden votar porque no tienen el carnet de identidad al día. Es el Estado que no lo está poniendo al día. Para los beneficios magros que se dieron por el tema del COVID, no pueden acceder porque su carnet está vencido y no pueden renovarlo. Eso no es culpa de ellos, es culpa del Estado. Aparte de eso, nosotros insistimos en este momento, y con más fuerza que en otros, de que nosotros somos parte de esta sociedad, somos parte de este proceso, y vamos a estar en el proceso de la constituyente, que esperamos que pueda definir un nuevo pacto social en el que el tema de los derechos esté en primer lugar. Eso es como estamos viendo un poco cómo está la mano el día de hoy. Bueno, justamente esa era la idea, que el programa permitiera abrir, ¿no?, este debate y que la gente se entere, en el fondo, de lo que está pasando desde el lado de los pueblos originarios, desde el lado de los migrantes. Nosotros tenemos una costumbre aquí en el programa que siempre cerramos o intentamos cerrar con una reflexión, una pregunta final. Y a propósito de lo que tú comentabas, Francisco, entonces, bueno, la gran como tarea es construir una cultura antirracista. O sea, hay que seguir trabajando por eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué estrategias creen ustedes que tienen que haber? O sea, Félix, ¿tú cómo lo ves? ¿Cuáles serían realmente estrategias que pudieran funcionar cuando todo se ve un poco adverso, ¿no? Como que el diagnóstico que tenemos hoy día está difícil, está complejo. Un poco preguntar, ¿qué se hace entonces? ¿Qué medidas o qué estrategias se pueden plantear en este contexto? Félix, no sé cómo lo ves tú. Fíjate que había un dicho, no sé si ustedes lo saben, pero decía que el racismo se pasa viajando y el fascismo se pasa leyendo. El racismo también puede ser una parte de eso, que en definitiva es la educación, pero una educación ciertamente que sea un aporte a la sociedad, que no sea que los estudiantes universitarios no tengan el anhelo solamente individualista de salir a buscar pega, de buscar un trabajo donde una oferta laboral en rigor es mala. O sea, es malo el trabajo y en rigor es malo el profesional. Entonces, estamos creando una sociedad para poner un ladrillo en la pared, y nuestra sociedad chilena no le está poniendo valor agregado a los recursos naturales que desde el corazón de la madre tierra le extrae. Entonces, cuando tienes un país solamente puerto de salida y llegada, digamos, de cosas para el consumo y no para desarrollar la sociedad, digamos, y ahí estamos siendo pobres. Y yo lo que más lamento es que 10 familias, quizás de las más ricas de Chile, nos propongan un modelo económico para todos. Y yo creo que ante el estallido social, digamos, tenemos una oportunidad de reencontrarnos, sin duda alguna. Pero también reconocer que quedan 20 años en esta oportunidad del proceso constituyente para que el sistema de derechos que emerjan de la Constitución, ¿cierto?, emanen órdenes al sistema formativo básico, medio y universitario, que en definitiva la universidad logre cumplir con su rol del universo, que el profesional salga un personal holístico, humano desde las humanidades, ingeniero, ¿cierto?, desde la posición de los cálculos, y que el médico salga con lecciones de derechos humanos, que no se endiosen ciertas capas de la sociedad por creerse intelectualmente superiores. Ese reconocimiento social humano que debiera ser evidente, pero no lo es. Y entonces que lo que queda es que ojalá que los políticos que hoy día están armando piensen en ese Chile 20 años después, 50 años después, donde la generación pueda crecer, sobre todo en tiempo de pandemia. Fíjate que el tiempo de pandemia, ¿qué pasó aquí? La tierra no está enferma.
está desequilibrada la tierra, y ¿quién se enfermó? El humano, el hombre el que se enfermó. Se enfermó desde su espíritu y se enfermó desde su estado de salud. Pero la tierra sigue con sus procesos. Entonces, este nivel desalmado de extraer la tierra sin darle su pago espiritual es lo que enfermó al hombre. Y es el hombre que puede solucionarlo. Ese es el mensaje para la humanidad completa, que el poder se le debe entregar de nuevo al pueblo y no a los partidos políticos, de alguna manera, pensando en que la restricción, ¿cierto?, de algunos votantes, en este caso para el plebiscito, va a ser la excusa del COVID, pero aquí hay estrategias de partidos políticos, desde la derecha y la izquierda, por hacerlo o no hacerlo. Pero así todo, el porcentaje de votantes va a ser menor, eso ya es un hecho. Y la idea de esto es que yo, por eso digo, que vuelva la humanidad al ser, que vuelva la humanidad a la humanidad. Francisco. Bueno, yo creo que Félix ha dado una serie de pautas que son importantes. Nosotros entendemos que este trabajo tenemos que desarrollarlo en varios niveles. Diría un nivel a nivel. O sea, hablamos que hay racismo tanto en lo cotidiano como en lo institucional. Y en ese sentido pensamos que hay que hacer un trabajo desde la base. Y en el caso de la base, nos ha pasado ya en varios lugares, es en el trabajo cotidiano, en donde uno tiene que ver con su vecino, con la gente que comparte en alguna relación, la posibilidad de que la gente vea cómo es el extranjero en lo cotidiano, o el distinto en lo cotidiano, y en el trabajo y en las actividades solidarias, y motivarlo a que se ponga en el lugar del otro. Nosotros tenemos bonitas experiencias de lo que ha pasado, por ejemplo, en los campamentos en el norte, ¿no?, en que las dirigentes de los campamentos son extranjeras, bolivianas, peruanas, ecuatorianas, y son ellas las que organizan las ollas comunes y las que comparten peruanas, ecuatorianas, chilenas y bolivianas, ¿no? Entonces, ese tipo de trabajo ha permitido dejar de lado. Incluso nos pasó en algún momento de que gente de la zona que había estado en una actitud muy racista, muy despectiva contra los migrantes, después se diera cuenta y se acercara a pedir apoyo para saber cómo hacer algunas cosas que ya ellos habían resuelto. Es decir, creo que hay un trabajo en lo cotidiano por acercarse con el otro y tratar de que el otro entienda que son situaciones distintas y cada uno vaya aprendiendo la situación del otro. Hay otro espacio en el cual corre todo lo que es la sociedad civil, todo el tema de los medios de comunicación. Creemos que debemos rechazar profundamente todas las expresiones racistas que aparecen en los medios, ¿no?, y la sociedad civil no debe permitir que eso pase sin que haya una protesta hasta lograr que la gente entienda que eso no se puede hacer. Es un trabajo que tenemos que enfrentar, toda la política comunicacional que hay hoy en día, y creo que la sociedad civil tiene que mojarse los zapatitos en el barro para acercarse a la situación cotidiana de los pueblos y dar a entender lo que realmente están planteando, tratar de comprender. A ver, nosotros venimos de sociedades que son distintas. Yo compartí con algunos pueblos originarios de mi país y entiendo cuando una peña mapuche dice que su casa no es la ruca, es el territorio donde está, o sea. Y cuando a una machi le quieren cambiar la ruca por un departamento en el centro de Temuco de 70 metros, ¿no?, con todo ahí, la mujer se ríe y dice que no tiene sentido. No están entendiendo lo que ella quiere. No están entendiendo su mundo. Y eso nos pasa en lo cotidiano con todo. Entonces tenemos que abrirnos la cabeza para entender de que no hay un solo referente, sino que cada pueblo trae lo suyo y es tan importante el uno como el otro. Y el otro nivel que tenemos que ver es el Estado. O sea, no podemos permitir que las autoridades, ¿no?, que los representantes del Estado, que es el Estado de todo Chile, agredan desde una actitud racista, sea pueblos originarios, sea extranjeros. No, extranjeros no, porque normalmente cuando dicen extranjeros son blancos, altos, rubios. No, migrantes, que son morenos, bajos, como todos los de la región. Y ahí nos pasan cosas terribles, ¿no? Y, por ejemplo, dentro de los muertos a partir del 18,
el 20% son migrantes, la mayoría es afrodescendientes, y eso se desconoce, no se toca lo que tuvieron ahí. Y lo que pasa en general con toda la población, en particular de los afrodescendientes, cómo son tratados por el Estado, ¿no? Igual que tratan a los mapuches en las mismas situaciones. Entonces es un problema en que tenemos que decirle al Estado, basta, ¿no? Aquí hay que cambiar el Estado de toda la sociedad chilena, no de las 10 familias que son dueñas del país. ¿Están impulsando ustedes también una campaña? Que tú nos hiciste llegar un video, que lo pudiéramos ver para que vaya comentando también eso y cerrando el programa. ¿Podemos ver el video, por favor, ahí en el switch? Estudio. En el estudio. Adelante, estudio. Adelante, estudio, vamos a ver el video. No, no escucha el estudio. Sí, y ahí va. Sí, ahí está. Es el otro. Miren cómo son los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren ese almuerzo. Ese era el video de la actividad aquella que hicimos el año 2018. Sí, muy bonito, donde llegaron muchos vecinos y vecinas. Sí. Claro. Fue muy bonita esa actividad. Bueno, hasta que... Sí, perdona. Hasta que Bruno logre encontrar el otro. Lo que estamos ahora es una campaña que la llamamos de 30-30, del 30 de agosto al 30 de septiembre, que coincide con la detención y la muerte de Joan Florville, una compañera haitiana, bueno, que su caso ya es bastante conocido, y que utilizamos este espacio para vincularlo al día 30 de septiembre, que es el día que queremos instalar como día de lucha contra el racismo. Y parte el 30 de agosto, que coincide con el día de los detenidos desaparecidos, ¿no? Y en esa relación nosotros decimos, sí, hay detenidos desaparecidos que están en el tiempo de la dictadura, más todo lo que y debemos después. Construir una sociedad que defienda los derechos humanos de todas y todos quienes viven en este país, dejando atrás toda clasificación, violencia, xenofobia y por sobre todo la indiferencia ante este tipo de acciones. Contra el racismo, dignidad, justicia y humanidad para todos. Basta de silencio, indiferencia y violencia. Ahí está el video. Por eso dice de 30 a 30, ¿no? Claro. ¿No? ¿Y tiene alguna relación con los 30 pesos, si tuviera? ¿Con qué comenzó el 18? También. Cierto. Va a ser un nuevo número cabalístico de 30. Va a ser un cabalístico. ¿Quiere comentar algo? Felicidades. Que sea la palabra de despedida, agradecer esta invitación, profundamente, y señalar que nosotros, como Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Originarios, con el museo, digamos, que partimos el 5 de septiembre del 2017 y ya cumplimos 3 años próximamente. Quisiera, por ese motivo, saludar a mi hermana Elizabeth Pilkin, que ha trabajado tanto con la comisión, y al hermano Samuel Yupanqui. Y hablando de campañas, a propósito de Francisco, que presentaba aquí, es que también junto con el museo estamos con la campaña de que el 21 de julio, el 21 de junio de todos los años, sea feriado en reconocimiento a los pueblos originarios. Y este debate recién lo comenzamos este año para que toda la sociedad, nos dimos plazo de un año, quizás a lo mejor vamos a necesitar más, con religiones, partidos políticos, universidades, digamos, para que el 21 de junio pueda ser feriado. Gracias. Así que, Francisco, ha sido una enorme alegría escucharte, porque hay mucho conocimiento en tus palabras, yo te lo agradezco mucho de todo corazón. Todo mi buen también para ti. Gracias, Félix. Gracias, compañero. Oye, qué bonito encuentro entre los dos, entre todos. Hoy tenemos también aquí con el museo un saludo al Samuel Yupan y a Alicia Piquil. Y me voy a quedar con dos cosas que dijeron los dos. Uno en la
esta idea, esta evidencia, esta certeza de que la especie humana tiene solo una raza, que es la raza humana, y que es una invención y una utilización ideológica del concepto de raza, ¿no? Pero también yo le sumaría que hay una utilización y un sesgo también de clase. No es lo mismo un migrante o una migrante ecuatoriana, venezolana, venezolano, peruano, que un empresario venezolano, un empresario, él lo hacía delante la distinción entre el extranjero y migrante, ¿no? De alguna manera, que también depende mucho del nivel adquisitivo del individuo, de cómo es calificado. Y lo otro que dijo Félix, que el tema del sistema, ¿no? El sistema donde prima el individualismo, la competencia, todo un sistema donde la solidaridad y lo colectivo está en el centro, ¿no? Un sistema donde los medios de producción están en manos de personas que solo le importa extraer, producir, acumular, destruir el medio ambiente, la biodiversidad y la vida, y no está en manos de personas que viven en los lugares donde se ponen esas empresas forestales, por ejemplo, o esas termoeléctricas, ¿no? Así que, como decía Pancho, hay que decirle al Estado basta. Bueno, terminando con esas reflexiones de Camilo, ya es hora de cerrar el programa. Amigas y amigos, les queremos agradecer habernos acompañado en este capítulo 16 de Arte más Memoria, 16, ojo. Les recordamos que este programa se aloja en el Conectados con la Memoria, que es la plataforma digital que tiene el museo en este periodo especial, ¿no? que ha implementado en sus redes. Y les queremos comentar que volvemos el próximo jueves, a esta misma hora, a las 12, a un nuevo capítulo de Arte más Memoria. Esta vez vamos a dedicarlo a la conmemoración del Día Internacional del Detenido Desaparecido, que se nos viene prontamente. Así que, amigas y amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Félix. Gracias, Francisco. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, Félix. Y para yo voy a entrar, Ale, recordar también que esta tarde, a las 19:30, si no me equivoco, es el último capítulo del programa que realiza el Museo de Memoria conjuntamente a Teatro Ictus, Escenas Memorables. Así que a las 7:30, por la misma plataforma Facebook Live, Conectados con la Memoria y el YouTube del Museo, tendremos la oportunidad de ver este cierre de Escenas Memorables. Nos vemos el próximo jueves. Chao, Félix. Chao, Pancho. Chao, Ale. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. Chao.